Y en este espacio de salud financiera, en nuestro programa Doctor en Casa, estamos junto a Alexis Martínez, el subgerente de Consumo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Alexis. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Alexis, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema del endeudamiento, el sobreendeudamiento. Contarnos un poquito cuál es la política que tiene Copeuch respecto a sus socios, cómo los cuida y cómo los educa en esta materia. Sí. Bueno, Copeuch tiene una preocupación constante por todos nuestros socios, que tiene que ver también con la educación financiera. Aquí no es tan solo ofrecer productos financieros para que la gente se endeude, sino que también que tenga un conocimiento, una educación financiera para que adquiera esos productos y de una manera muy responsable. La cooperativa se ha preocupado mucho en la educación financiera para que los socios efectivamente conozcan cuáles son las principales variables, cuáles son los productos que más se acomodan. Y también una parte bien importante que a veces se olvida un poco de las personas, que es los productos de ahorro. Aquí no es tan solo ofrecer productos de endeudamiento, de crédito, sino que también las personas dentro de su presupuesto mensual puedan también destinar parte de ese presupuesto también para ahorrar, y que eventualmente hay personas que no tienen la costumbre o no les gusta mucho endeudarse, pero sí puedan tener una planificación de ahorro a un futuro mediano o corto, y con ese ahorro conseguido puedan disponerlo para lo que necesitan. Para lo que necesitan. Exacto. Exactamente, un endeudamiento que sea responsable. Y respecto a eso, hay muchas personas que hoy día, teniendo el programa, y que tienen sueños de financiar la casa, el auto, de repente alguna reparación en su hogar, ¿no es cierto? Y están ahí viendo cómo pueden conseguir estas lucas, este proyecto que usted tanto quiere. Y que nos cuentes un poquito cuáles son las formas, entonces, de endeudamiento que son más comunes y cuáles son las que se pueden recomendar a las personas. Sí, por supuesto. Claudio, tú dijiste una palabra que es el endeudamiento, por ejemplo, de la casa. Sí. La casa, yo diría que es el gran proyecto familiar de muchas personas, y que precisamente ese es como el extremo donde uno tiene que planificarse a largo plazo. O sea, nadie se compra una casa en 2 o 3 años, siempre estamos hablando de plazos promedio de 25, 30 claro, años, claro. Y por lo tanto tiene que ser un endeudamiento bien planificado, con presupuesto familiar y obviamente convivir con el resto de los gastos. Pero si hablamos de corto plazo, hay créditos y hay productos en los cuales la persona puede financiar estos proyectos. Siempre están de la mano las tarjetas de crédito, que es una muy buena opción cuando son bien utilizadas. Bien utilizadas. Por ejemplo, si yo digo que voy a pagar un producto en 3 cuotas, yo tengo que pagar 3 cuotas. Claro. ¿Qué pasa si no cumplo con la cuota? Sí, porque está la tentación de decir, oh, está medio complicada la cuota, tengo que pagar. Siempre aparecen cosas inesperadas. ¿Qué pasa cuando no cumplo con eso? Cuando no cumples, tú vas a pagar, por ejemplo, el pago mínimo. Que es muy tentador, ¿cierto? Porque yo puedo tener una cuota de 100 mil pesos, claro, y el pago mínimo es 10 mil. 10 mil. Uno dice, escucha, pago 10 mil y cumplí. Digo, ah, claro. Exacto. Pero con los 10 mil pesos lo que estoy haciendo es pagando solamente el interés del mes. Claro. Mi deuda se mantiene intacta y por lo tanto no puedo estar. Nada de deuda. Nada, exactamente. Entonces, mi presupuesto, mi planificación de pagar 3 meses una deuda se puede postergar por 6, 8, 10 meses, o lo que la persona se lleve pagando esos 10 mil pesos por X meses. Claro. ¿Ya? Por eso digo que es bien utilizada. Si van a pagar en 3 cuotas, se planifican y pagan esa deuda en 3 cuotas. Y lo otro también que es muy tentador son las cuotas precio contado. Uno dice, por ejemplo, ya me voy a comprar la zapatilla, 3 cuotas precio contado. Después entro en otro gasto familiar, 3 cuotas precio contado. Pero hay que sumar esas 3 cuotas. Que todos los meses van a ir acumulando. Exactamente. Van a ser parte de la facturación mensual. Claro. Entonces uno dice, claro, oye, me compré la zapatilla en 3 cuotas precio contado, eventualmente voy a pagar 20 mil pesos mensuales. Claro. Pero se me juntó con el colegio, se me juntó con la cuota del auto. Y entonces tengo un gasto mensual que se me escapó de las manos. El monto facturado. Exactamente. Sí. Ya. Correcto. Esa es la alternativa de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Están los productos de crédito de consumo, que son, digamos, los más conocidos, los más utilizados, y que también es parte del presupuesto. Yo siempre también le recomiendo a las personas, necesito un crédito de consumo, por ejemplo, necesito renovar mi auto. ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cuánto dispongo mensualmente para pagar? Y eso uno planifica decir, oye, ¿cuánto es el monto que necesito? ¿Cuánto es lo que yo puedo pagar? Y eventualmente, ¿en cuánto tiempo? ¿Ya? Porque, insisto, los productos de financiamiento, productos financieros, siempre conviven con el resto del presupuesto familiar, con la comida, bien, con los gastos, con los gastos del colegio, etc. Claro. Y ese endeudamiento, y por eso también va muy de la mano de lo que yo te decía en la pregunta anterior, la educación financiera. Mm. Cómo las personas van conociendo
el comportamiento, el funcionamiento del producto, cuál es la realidad mensual de la persona, de la familia, y que esos gastos que son orientados al pago de producto financiero no impacten el bienestar de la familia y que no genere un dolor de cabeza o un mal rato porque llega un momento en que no puedo pagar lo que me comprometí a pagar. Bueno, y conversábamos hace un ratito atrás a propósito del tema del ahorro y decíamos, bueno, también es importante incentivar y motivar el ahorro para un proyecto. Por ejemplo, usted podría ahorrar durante unos meses, ¿no es cierto?, combinar después este ahorro más un crédito de tal manera de tener consciente que los proyectos también se pueden financiar así, ¿no? Exactamente. Mira, a mí me ha tocado conocer algunas personas, Claudio, que dicen, yo detesto las tarjetas de crédito y me gusta planificar mis gastos. Y el ejemplo más tangible quizás que mucha gente conoce son las vacaciones. Se planifican a nivel familiar, con amigos, con la familia, y dicen, mira, yo voy a ahorrar de enero a diciembre, voy a tener un plan mensual, y eso va a ser parte también del presupuesto familiar, es decir, voy a destinar X cantidad de lucas para llegar a enero, febrero y disfrutar las vacaciones sin deuda. Sin deuda. Y por lo tanto también el ahorro es perfectamente planificable y tiene que estar dentro de la planificación mensual del presupuesto para poder llegar a adquirir, por ejemplo, esas vacaciones tan soñadas para la familia. Exactamente. Y vamos a hablar, fíjese, ahora de la deuda consolidada. Porque se aprobó la ley de la deuda consolidada. Así es. Que tú nos contaras un poquito de qué se trata. Sí. Bueno, acá teníamos, Claudio, un problema como país. Creo que éramos no sé si éramos el único país o uno de los pocos en Latinoamérica o en Sudamérica que no tenía esta ley, o más que esta ley, la forma de comunicarse entre instituciones financieras. Nosotros como país teníamos una debilidad porque una persona, en Chile no todas las instituciones están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, sí. Y no se consolida la vista de la deuda de las personas. Por lo tanto, hay distintas instituciones o reguladores que tienen la información de estas instituciones, pero entre sí no conversaban. Correcto. Entonces, ¿qué generaba esto? Que habían personas que solicitaban un producto por una institución financiera que era distinta a la regulación de la Comisión del Mercado Financiero y se endeudaba y posteriormente solicitaba otro producto y como no estaba la información visible, nada estaba informado y esa persona se sobreendeudaba. Claro. Exactamente. Claro. Con todo el impacto negativo que tiene para esa persona. ¿Por qué? Porque cuando se sobreendeudan, dejan de pagar los créditos, comienzan a correr los intereses moratorios. Claro, morosidad. Exacto. Claro. El crédito se volvió más caro de lo que ellos tenían presupuestado y lo peor de todo, sale del sistema financiero, porque ya ninguna institución financiera, al tener antecedentes, claro, de morosidad, no puede acceder al crédito. Entonces se forma un círculo vicioso que finalmente es muy difícil para la familia y para esas personas poder salir si es que no cuentan con un orden posteriormente a ese hecho. Es un tema de educación financiera súper importante. Y que gatilla, por supuesto, muchos problemas económicos y asociados a eso, problemas de salud mental también. Exactamente. Porque nadie puede vivir con esto, ¿verdad? Es insufrible. Te quería preguntar sobre eso. ¿Cuánto es el endeudamiento sano que tengo yo respecto a mi sueldo? Por ejemplo, si tengo un sueldo de 1,5 millones, ¿cuánto de eso yo podría destinarlo a crédito? Sí. Nosotros siempre recomendamos que un endeudamiento sano y responsable que no supere el 25% de tus ingresos mensuales. Ese es como lo ideal, ¿ya? Bueno. ¿Ya? Y eso estamos pensando en deuda, ¿ya? Porque como hablábamos recién, el ahorro puede ser parte del presupuesto mensual, puede ser un 10%, un 5% de lo que la familia o la persona requiera, y por lo tanto también es parte del presupuesto, insisto, de productos financieros. Ahora, correcto. Ahí está, los otros gastos también que son los más duros, colegios, casas, dividendos, gastos de comida, etc. Y por lo tanto, volviendo a tu pregunta, el endeudamiento responsable, por lo menos que nosotros recomendamos que no supere el 25%, entendiendo también que hay algunos imprevistos y que esa persona eventualmente deje siempre un espacio para poder atender ese imprevisto. O sea, yo podría decir, me endeudo a la primera al 25%, pero voy a estar en el límite. Y si tengo hasta el tope máximo. Claro, y si tengo algún imprevisto, alguna complicación que requiera un financiamiento rápido, voy a estar limitado y voy a tener que tomar mi crédito y extenderle el plazo para acceder a un endeudamiento paralelo, o voy a estar ahí un poco complicado para poder solucionar ese financiamiento urgente que me llegó de imprevisto. Bueno, ya lo tiene usted ahí sobre endeudamiento. Preste mucha atención a todos los consejos que hoy día nos han dado en el programa y usted sabe que Copeuch está siempre cerca de usted y para asesorarlo y apoyarlo permanentemente. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nosotros seguimos Conductor en Casa, hacemos una pausa y volvemos con más programas.